Around the corner. For the incredible team of Ocean Cats from Spain! Ladies and gentlemen, I present for you Ocean Cats! Some hugs, tears, laughter. It's been many days apart. Bomba! Ladies and gentlemen, if I can get you behind here. Thank you. As the winners of the Talisker Whiskey Atlantic Challenge 2022. Ladies and gentlemen, give it up for Ocean Cats! Boys for Ocean Cats and the Catalan flag! Adelante. Preguntamos cómo ha ido la regata. Pues la regata, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? La regata, en realidad en conjunto ha ido muy bien. La regata ha sido una experiencia increíble, una experiencia vital increíble y como regata, como competición también ha sido increíble porque nos ha permitido pues aplicar todas las cosas que sabemos del mundo del remo, que los cuatro venimos del mundo del remo de competición. Y ha tenido su parte de estrategia, de táctica, de lidiar con el mal tiempo, de lidiar con problemas en el equipamiento. Y la verdad que las dos vertientes que tiene este desafío, esta challenge, las hemos cubierto, tanto la competición como la propia travesía de cruzar el Atlántico a remo. ¿Qué ha sido lo más duro? Espera, un segundo. Mira la de medio, para que se sirva de referencia. ¿Qué ha sido lo más duro? Lo más duro. Lo más duro en realidad ha sido la parte física. La parte física, remar 12 horas diarias, se ha hecho muy duro. La gente habla de, bueno, por lo que sabíamos de otros años, de gente que haya participado otros años, pues de la alimentación o de problemas de heridas en las manos. La verdad que eso no lo hemos sufrido, pero la parte física ha sido muy exigente. Para mí en particular ha sido muy duro el dolor de espalda. O sea, yo venía con un disco tocado y las tres primeras semanas las pude solventar así bastante bien, pero la última semana ha sido bastante, bastante dura, con toda la medicación que pude encontrar, que con asesoramiento por supuesto médico, pero ha sido muy dura físicamente, de dolor en la espalda desde la primera palada hasta la última de cada turno de 2 horas, y eso para mí ha sido lo más duro. ¿Qué habéis sentido al ganar, al llegar a la meta? Personalmente, incredulidad. No me lo podía creer. Pensaba que esto era... Mientras estábamos en la regata, al final estábamos muy metidos en la dinámica de remar, cambiar, alimentarse,
vigilar que los competidores, pero ha sido cruzar la línea de meta y pensarse, joder, pues esto es de verdad y hemos ganado y hemos cruzado el Atlántico y esto es increíble. Y hoy un momento de increíble, para mí ha sido un momento de incredulidad hasta que he puesto los pies en el suelo y dije, ostras, pues sí lo hemos hecho y ha sido increíble. La clave de la victoria, estoy seguro de que ha sido el hecho de que los cuatro somos remeros, venimos del mundo del remo de competición, aunque sea del mundo del remo de competición de banco fijo, que yo creo que es un añadido también venir del mundo del remo de banco fijo porque estamos muy acostumbrados al mar. Y por otro lado, la relación que hemos tenido como equipo. O sea, como equipo hemos tenido un vínculo muy fuerte de cuidarnos los unos a los otros, de pensar en el compañero antes que uno mismo. Y yo creo que eso ha sido la clave de que no de ganar, porque al final ganar depende también de tus competidores, sino de que la regata haya salido casi perfecta a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. El hecho de que hayamos tenido un vínculo tan fuerte, de que hayamos estado todo el rato pensando lo uno en lo otro, y el haber buscado siempre la eficiencia remando, aplicar la fuerza y cansarnos lo que tocaba en cada momento, yo creo que ha sido la clave para que nos haya salido una regata redonda. ¿Y cómo ha sido el Atlántico? ¿Cómo? Pues el Atlántico, sinceramente, en mi caso personal, yo esperaba que fuera lo que nos decían, que era los vientos alisios, que eran los vientos que te dejaban vientos constantes, ola larga, que se podía surfear muy bien. Y hemos tenido muy mal tiempo, mucha lluvia, mucho viento racheado, mucha ola viniendo de todos lados, remar muy, muy, muy incómodo. Pero bueno, la verdad, al final que, ¿cómo diría? Si el Mediterráneo, la verdad que nos trató bastante mal, pues el Atlántico no es que nos haya tratado mal, pero es un... O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El océano no tiene que ver con el Mediterráneo, es un mar muy duro. Y la verdad que nos ha exigido estar atentos en todo momento. O sea, no, para nosotros en ningún momento creo que ha sido una travesía, no ha sido un paseo en ningún momento. Yo todo el rato estar muy atento, tener mucho cuidado, en todo momento estábamos pendientes de que un traspié te puede ir al agua y estar al agua en medio del Atlántico pues es un problema, puedes morir.